Uy, gente, vamos a ver las nuevas actualizaciones de P. Así que no perdemos más tiempo, iniciamos. Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, chicos. Hoy, gente, vamos a ver las nuevas actualizaciones que ha sacado Epic, que es una locura tremenda, en serio, que ya también ha sacado unos nuevos skins, así que vamos a verlo. Bueno gente, aquí tenemos el primer skin, que es Pony, que de verdad no me da mucho miedo. Tiene su arma de palo, que es totalmente normal, es como un skin normal, pero el que me da más miedo y de verdad me he alucinado es con Clowny. Creo que Clowny es que es el que me da más miedo que Tigre, porque de verdad es una locura. Miren este martillo colorido y miren todo su vestuario, que de verdad a mí me ha espantado mucho. Y bueno gente, también ha puesto un nuevo mapa que de verdad me ha dado curiosidad y ya lo he jugado, que de verdad está increíble, que es el carnaval, así que vamos a mostrarlo. Bueno gente, antes de poder enseñarles el nuevo mapa, primeramente vamos a jugar unas partiditas de Piggy y vamos a ver si podemos sobrevivir. Bueno gente, tengo la llave plateada, que sirve para abrir la puerta. A ver, vamos a ir con cuidado, vamos a ver si ya la han abierto, Solamente faltaría el código, que creo que estaba por ahí porque tenemos que poner un arma, así que vamos a hacerlo rápido. Miren gente, ese es Clowny. Ese es Clowny en acción, que de verdad me da mucho miedo. Miren esa cara perturbadora, en serio, no voy a poder dormir ahora totalmente esta noche. Bueno gente, me he subido donde los malabares y he encontrado balas, pero la cuestión es que falta el arma, que aún no sé dónde lo han dejado, así que vamos a buscar el arma y vamos a ir por las balas para poder escapar y matar totalmente a Pig. Bueno gente, me he estado dando vueltas increíbles y no sé dónde está ese código. No sé dónde está ese código, que de verdad se está resistiendo mucho para poder escapar ya, porque solamente falta el código. Pero he visto que Pi ya ha matado a varios, o sea, ha matado a varios como a 5, y creo que solamente quedo yo. Así que vamos a estar muy atentos y vamos a hacer lo menos ruido para poder escapar de Pi. Bueno gente, la puerta está abierta, y creo que Pi no viene, así que vamos a escapar. Y bueno gente, hemos escapado por primera vez en mapa nuevo, que de verdad estaba locazo, en serio, no he hecho mucho, mis compañeros lo han hecho casi todo, pero hemos escapado y de verdad estoy muy feliz. Bueno gente, está contando con una historia y aquí tenemos el próximo skin, que creo que va a salir en la próxima actualización de P, que va a ser Chapter 9 creo. Y lo más raro es que Pelo Pony aquí se ve diferente. Se ve diferente porque acá tiene sus lentes y sus dos ojos. Miren, acá tiene los lentes y sus dos ojos, pero en el skin que P ha puesto para que lo podamos comprar, se ve sin un ojo y se ve con algo totalmente raro. Pero la cuestión es que Pelo Pony también es muy rápido para poder matar. Bueno gente, aquí estamos donde el mapa de la casa embrujada. Perdón si no les enseñé el nuevo mapa porque me fui a lavar las manos, porque de verdad estaban totalmente sucias. Pero ahora en la próxima partida les voy a mostrar y vamos a ver qué nos ofrece ese nuevo mapa. Lo malo gente es que Pi ya está entre nosotros, Pi ya está ahí y no sé si es un bot o si es un player, porque de verdad cuando me fui a lavar las manos y volví ya estábamos dentro de la partida. Así que igualmente vamos a tener mucho cuidado y vamos a encontrar primeramente las llaves faltantes. Bueno gente, esta partida se está poniendo muy difícil porque Pi ya ha matado a varios, o sea, quedo yo y uno más, creo que es una chica que está ahí corriendo tras de Pi, que de verdad me da mucho miedo porque solamente quedo yo entonces. Si mata a la chica, quedo yo entonces, así que vamos a buscar las piezas, que acá tenemos una tuerca. Tenemos una tuerca, pero no sé si han abierto la parte detrás del cobertizo, que todavía falta, creo. No, ya la han abierto. Así que vamos a poner la tuerca. Y vamos a seguir buscando las llaves que todavía faltan.
Bueno, gente, le han disparado a Pi por 20 segundos, así que tenemos que aprovechar ese tiempo. Tenemos el martillo que sí, ya la han abierto, así que vamos a buscar la llave que es ploma y vamos a buscar el código para poder escapar totalmente de Pi. Bueno, gente, falta esta llave de oro, falta la llave de oro y conseguimos el código y podemos escapar totalmente de Pi, pero lo malo es que Pi ya está rondando, o sea, Pi ya ha salido de los 20 segundos y no puede ser, no puede ser, debo entrar bien. He entrado justo cuando Pi ya casi me estaba por matar, así que vamos a ir donde la otra zona y vamos a ir en la parte de arriba para poder usar la llave inglesa y poder conseguir la última llave faltante. Bueno, de verdad, mis manos están sudando con toda la presión que siento porque de verdad necesito poner la llave inglesa arriba para que pueda yo entrar donde la puerta que está con láseres y poder conseguir el código y creo que la llave con que podemos escapar de Piggy. Bueno, gente, vamos a ir en la parte de arriba para poner la llave inglesa que falta. A ver, vamos a poner la llave inglesa que falta por aquí. O creo que ya la han puesto. Creo que ya la han puesto. Sí, ya la han puesto. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá para encontrar, creo, las llaves faltantes y no hay nada. No hay nada, en serio. Esto es algo totalmente increíble. Bueno, gente, creo que la última llave está en el sótano abajo con la llave naranja. Creo que está en el sótano, pero estoy siendo perseguido por Pi. Estoy en una persecución con Pi, en serio, creo que le voy a ganar. Creo que le voy a ganar yendo para acá abajo. A ver, vamos a ir para acá abajo. Y ahora vamos a ir donde el sótano que Pi lo está guardando totalmente increíble con todas sus fuerzas, ¿eh? Así que vamos a ir lento, pero muy seguros. Bueno, gente, Pi se está haciendo muy fuerte. Pi se está haciendo muy fuerte porque de verdad no ha muerto con todo de lo que hemos puesto y hemos ido en el sótano y no hay nada. Creo que Pi se está volviendo muy, muy fuerte porque de verdad no deja ni siquiera para ir al sótano. A ver, vamos a ir donde el sótano, vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta y faltaría la llave anaranjada, que no sé dónde está la llave anaranjada. No sé dónde está la llave anaranjada porque de verdad todos están dispersos y de verdad es un lío total y falta solamente 1 minuto con 14 segundos. 1 minuto con 14 segundos, creo que no va a poder ser posible escapar de Piggy esta ronda. Bueno, gente, se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo y todavía falta poner muchas cosas que es la llave y el código. Y creo que no ha podido ser posible escapar esta vez de Piggy. Bueno, gente, he tenido otro suceso increíble con Piggy con el nuevo festival que a la primera ronda lo hemos jugado. Perdonen si no puedo enseñarles el nuevo mapa que los estaré dejando en el link y también lo podrán ver en la miniatura que les estaré poniendo ahí. Y de verdad, digan en los comentarios si a ustedes creen que Piggy es el mejor juego del mundo y si creen que Piggy es el mejor juego de terror. Y si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de estos videos increíbles. Hasta la próxima. Bye bye.